debido a que el Estado Mayor Presidencial pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa, el próximo lunes 20 de agosto. Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, actuales secretarios de la Defensa Nacional, SEDENA, y Secretaría de Marina, SEMAR, presentarán al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, los expedientes sus posibles sucesores. Acompañado de funcionarios de esta secretaría en la ceremonia de clausura y premiación del 5/1. Torneo de Tiro 2018, en el marco del 80 aniversario de la Escuela Militar de Enfermería, Campo Militar No. 1A, Almohadilla CDMXPIC.twitter.com/elafegunza, Salvador Cienfuegos, @ese_Cienfuegos. Z. August 18, 2018. Según la información del Gobierno Federal para la Sedena, se proponen a Roble Arturo Granados, actual subsecretario de la Defensa, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, actual jefe de la Inspección de la Contraloría de la Sedena, Alejandro Saavedra Hernández y Eduardo Emilio Zárate Landero, actual oficial mayor. Para la SEMAR sugieren a los almirantes José Luis Vergara Ibarra, actual oficial mayor de la SEMAR, y Luis Gerardo Alcalá, jefe del Estado Mayor de la SEMAR. Las fuentes afirman que el primero tiene mayor posibilidad por su relación con los secretarios en turno. En el caso de la SEDENA son más los sucesores porque cuentan con más grupos dentro de la institución, según aclaró el Gabinete de Seguridad Nacional, que los de mayor posibilidad son Arturo Granados, quien ha ocupado la subjefatura de la sección primera del Estado Mayor y la subjefatura de contrainteligencia de la sección segunda, Zárate Landero, quien ha sido agregado militar y aéreo de la Embajada de México en Estados Unidos y tiene una maestría en Administración Militar para Seguridad, y Gurrola, con su maestría en Planificación y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, también destaca por ser comandante de 4 regiones militares. Con información de La Jornada y Político Foto, Misael Valtierra Barracaurtos Curvan, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.